Vamos a conocer una historia muy especial. Es la historia de un joven rapero de Santiago, que a pesar de tener tanto talento, muy pocos le conocen. Su nombre es Raimi y él es un rapero con conciencia social. Raimi es toda una sensación cuando uno lo ve. Raimi llama la atención por sus líricas, por la conciencia que él hace acerca de sus trabajos, la conciencia que debe tener todo dominicano hacia la sociedad y todos los problemas que realmente nosotros debemos resolver y que muy pocos nos preocupamos por ellos. Él pertenece a la Asociación de Raperos Reales, un verdadero movimiento con conciencia social. Hoy me siento muy contenta de presentarles a Raimi, un verdadero talento dominicano. Me gusta ver las personas caminar, me gusta ver mis hermanos nadar, cómo pueden saltar, cómo pueden voltear y mirar en su entorno, cómo pueden trepar un árbol. Yo no me conformo con... Raimi Tavares es un rapero con una sensibilidad especial. Porque aquí solo hay poesía con concepto, ideología basada en el abuso del texto, no en el gesto. Fue desde muy niño que sintió inclinación por el underground. Si lo dudas, edúcate con las canciones mías. Mi sentir me da la potestad. Y si cortas mis penas, puedo manchar. Tengo 25 años de edad. Desde los 10 años, como te dije, sentí inclinación por la música urbana. Anduve todos los círculos de la música urbana, dígase reggaetón, R&B, fusiones, dancehall, pero hasta probar un poco lo que es algo más real. Me conocí musicalmente y me mantengo aquí hasta el momento. A pesar de su corta edad, Raimi era capaz de crear canciones con total coherencia y temas profundos. Las canciones siempre nacen del MC. El MC real siempre compone sus canciones, ya debido a las vivencias propias, personales o no personales que ha vivido. Ya mayormente yo me catalogo por ser un rapero que hace historias reales que pasan desapercibidas, dígase en aspectos personales o que la viven personas en mi entorno, en base a la realidad. Recuerda, las cuerdas de la guitarra suenan hermosas, pero hacen un sonido horrible si le toca a alguien que no sabe cómo. Mr. Raimi, como muchos le conocen en Santiago, su ciudad natal, es cantautor de rap a un nivel liricista, lo que demuestra en cada una de sus canciones. En una barca de esperanzas y sueños rotos y un remo. Mi tintero grita mi dolor, incluso el ajeno. Veneno es solo sentir un demo de la felicidad, saber que hoy no desayuné y no sé si se... Yo veo algo, un minusválido en la calle. Hay cosas que me, como ser humano, tú sabes, como que me duelen un poco. Y ya que ellos no pueden expresarlo de una X manera, yo lo puedo hacer en rimas. Y veo que las personas lo aceptan, que a la persona le hiere escuchar algo que una persona no puede decir, que yo puedo decirlo. Los temas de este rapero real tienen un gran sentido social. En verdad quieres saber qué hice en mis vacaciones. Esta fue pésima, aunque las he tenido peores. En mi Navidad no hubo árbol ni decoraciones. Ilusiones, como siempre, abrazadas de decepciones. Discusiones, pues mi padre gana poco. Y por lo poco, hay poco para contarles. Mis compañeros, si quieren, no tienen que escucharme. Para socializarme a ellos, tengo que mentirles. Mira, de las historias que yo me pude identificar mucho fue un tema que se llama Vacaciones. Que es una situación que yo pasé muchas cosas de las que digo en el tema. Hay cosas que no, que yo la corroboré en el tema, ya para complementar lo que pasa un joven pobre becado dentro de un colegio de prestigio. Ese tema me identifico muchísimo con él. Al mostrar gran talento en la música urbana, Raimi formó parte de varias agrupaciones. Al pasar de los años, navegó en diferentes géneros del círculo urbano. Lo real permanece, como dice un MC de aquí, de República Dominicana. Y créeme que cuando una persona escucha nuestra música, es un fiel seguidor. No es algo momentáneo, porque la desventaja que tiene la música comercial es que se pegó en el momento, ¿verdad? Entonces viene otro, pega otro disparate y ya tú pasaste al anonimato y a la historia del recuerdo. Yo con una rima mía puedo hacerte pensar, hacerte analizar y hacerla parte de tu vida. Depende del mensaje que yo te transmita con el cual tú te identifiques. Esa es la diferencia. A los 19 años, este joven fue lanzado como solista debido a su gran talento. Mr. Raimi es cantautor de rap, un rap conciencia,
como él le dice. Un mensaje corto que de verdad que yo quisiera que se sentaran a escuchar los temas. Esta es la gran ciudad del egoísmo, ciudad que mata el optimismo y te hace desconfiar de ti mismo. Ciudad preñada de cinismo, donde el sistema implantó sus normas y te obligó al conformismo. Astro Mestizo es el presidente de la Asociación de Raperos Reales, AR, una colectiva de rap a la que también pertenece Raimi. Conceptos, métricas, filosofías poéticas, verdades melódicas, forjadas con lógicas. En mis inicios siempre he tenido mucha inquietud sobre lo que tiene que ver con la literatura. El grande, como le conocen a Astro, soñaba con encontrar artistas que vivieran del arte como él. Raimi, como este es su pueblo, me presenta algunos. Dentro de lo que él me presenta, se seleccionan, otros no se seleccionan, claro está. Y ahí comienza a nacer lo que es la colectiva. Se necesitaba un nombre y se le llamó la Asociación de Raperos Reales. En esta ciudad sin ocaso se lo negarán y vivirán en el rechazo porque el amor aquí es escaso. Que había más personas, como cuando tú sales a descubrir, como cuando Colón salió a descubrir, buscando más cosas, ¿entiendes? Entonces ahí surge eso. Había más intérpretes, los cuales algunos han cogido otros ideales, ¿entiendes? Entonces se hizo en forma de una depuración. Raimi espera el apoyo a su propuesta elaborada con la mejor de las intenciones, en una sociedad que necesita mejorar la lírica y apoyar los buenos talentos. Sí, para no hablarte mentiras, sí, en ocasiones me he sentido deprimido por no sentir un equiapoyo de una cantidad de personas que yo quisiera que consumieran y apreciaran la música. Pero sí me refugio en lo que son los amigos, en las pocas personas que hoy en día están consumiendo la música. Justo detrás de mí, yo vi la esperanza cortarse las venas. Vi la necesidad besarse irónicamente con el fracaso. También vi la tristeza. Estaba muy triste. Lloraba lágrimas de cristal por lo que la esperanza había hecho. De hecho, vi la felicidad que reía carcajadas. Reía y reía de quien la poseía, pues él no sabía que la felicidad es como una caricia que nos acostumbra y se va así como de costumbre. Aunque aquí respiro lo cierto, aún mis pasos pisan desaciertos constantes. Entre la gente mi cuerpo seguirá presente, pero la verdad no sé hasta cuándo. Es que a mi mente le exige demasiado este cuerpo. Justo detrás de mí juegan a las escondidas la honestidad, el engaño, el triunfo y el fracaso. Se encuentran mutuamente, pero cuando el triunfo se esconde, nadie puede encontrarlo. Nadie. Nadie. Justo detrás de mí, la fe dudó que podía y se arrojó a un vacío. En el parque vi la superación y la pobreza conversar. La superación le solía reclamar, mas la pobreza solo le pudo contestar: soy pobreza, no tengo libre albedrío. En medio de este calor, me abruma el frío de mi corazón. Y mi razón rema en un río de poemas, rumbo a la solución. Porque justo detrás de mí, aún hay personas fuertes que ríen mientras su corazón llora. Aún el amor cree poder salvar la esperanza a pesar de que haya sangrado mucho. La necesidad por necesidad emprendió un viaje al vacío para rescatar la fe.
justo detrás de mí, hay personas que miran al cielo en busca de una respuesta, pero las nubes nunca dicen nada. Mas de la nada surge una motivación que expulsa el corazón en aquel expresivo latido, en el cual encuentran un motivo por el cual seguir vivos en este mundo de mierda. Justo detrás de mí se encuentra la sociedad, el barrio, mi hogar. ¿Cuánto talento tiene este joven rapero dominicano? Muy pronto, Raimi y sus amigos lanzarán un tema al mercado al que han titulado Soldados AR. Les deseamos a Raimi y la colectiva todo el éxito del mundo. Cuando regresemos, ustedes van a conocer qué hace una mujer bailarina tras las rejas. Yo soy Judith Leclerc y te agradezco todos tus mensajes por Facebook y por Twitter. Nos vemos. Aquí se aprende mucho. Aquí se sufre, sí, porque uno no está con su familia. Se sufre, pero se aprende.